Saludos mis hermanos, que Dios les bendiga en este momento, iniciando la lección 19 del capítulo 15, versículo 14 hasta el capítulo 16, agradeciendo a Dios el momento que nos da de estar nuevamente juntos en el estudio del curso de la Carta a los Romanos y Gálatas. Estamos propiamente con la Carta a los Romanos, capítulo 15, como mencionábamos, versículo 14 al 16. Tenemos algunos propósitos acá por cubrir que estaremos abarcando en este. Pablo quiere justificar el tono de su mensaje en base a la tesis de su apostolado a los gentiles. Él ha sido designado como apóstol a los gentiles ya en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, ha dejado claro que su apostolado no es de hombres, sino que su apostolado ha sido dado directamente de Dios Padre y de el Señor Jesucristo. Así que él ha sido designado como apóstol, apóstol a los gentiles, apóstol a los gentiles y para los gentiles. Pablo se siente, en este caso, pues, con la autoridad, el deber y la necesidad de escribirles para solventar las necesidades espirituales que están atravesando. Justifica eso. Justificar la demora de su visita a ellos y su ahora pronta llegada. No les había visitado por su obra misionera que había estado realizando en el Asia. No predicaba también, afirma, donde otros ya lo habían hecho. Pero ahora, no habiendo lugar, más campo, donde predicar en el Asia, se dirige a España y requiere la ayuda de los hermanos en Roma. Así que para ello, Pablo estará escribiéndoles y afirmando la necesidad de ellos en su propósito de viaje misionero hacia la región de España. El capítulo 15, capítulo 15, versículo 14 de Romanos, leemos: Estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de toda bondad y rebosantes de todo conocimiento, de tal manera que podéis aconsejaros unos a otros. Pero os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean como ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para conducir a los gentiles a la obediencia, y lo he hecho de palabra y de obra, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores, hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé en predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán. Y los que nunca han oído de él, entenderán. En esta primera sección encontramos entonces parte de la justificación del por qué Pablo, del por qué él les ha escrito de la manera y con el tono con que les ha escrito previamente, allá desde el capítulo 1 hasta el capítulo 15 que hemos estado estudiando en las lecciones previas. Si ustedes recordarán cómo Pablo se dirige a ellos en el capítulo 2. Para muchos, las palabras y el tono con que redacta y les escribe sería bastante duro. Les da a conocer primeramente a la comunidad de cristianos, justamente ahí en Roma, la condición espiritual y el perfil ético-moral que los gentiles tienen delante de Dios, el comportamiento que los gentiles tienen delante de Dios, pero que una vez llamados por el Evangelio, evidentemente
han de dejar aquellas cosas en las cuales practicaban y se habían desentendido de Dios. Le dice que la ira de Dios, justamente, son merecedores de la ira de Dios. Parte del capítulo 2, estamos hablando de la primera sección del capítulo 1, versículo 18 al 32, un señalamiento fuerte hacia los gentiles. Y por supuesto, expresaría la manera y el modo con que los judíos veían también a los gentiles. Sin embargo, en el capítulo 2, versículo 1 y siguientes, y particularmente a partir del versículo 17, señala directamente a la comunidad judía, a los cristianos judíos en Roma. Tú que te llamas judío, y comienza Pablo a señalar y a hacer fuertes señalamientos y críticas y censura a los judíos. Así que tanto judíos como gentiles, a quienes está escribiendo allí en Roma y de quienes está compuesta la iglesia en Roma, ninguno de los dos grupos salen bien librados del señalamiento punitivo, del juicio que Dios ha tenido sobre ellos, sobre la comunidad, tanto gentil como judía. Sin embargo, a continuación les dará a conocer que delante de Dios no hay diferenciación, no hay diferencia entre judío y gentil, todo lo contrario. Dios ha derramado su ira para con todos que aún siendo pecadores, Cristo ha muerto por ellos y les ha dado justamente el don de la salvación, aparte de la ley, les ha dado el don de la salvación a través de la fe en el Señor Jesucristo, quien por su sacrificio les ha redimido, les ha lavado, les ha justificado por la fe en su nombre. Pablo escribiría entonces el capítulo 1, 18 y siguientes hasta el capítulo 2, estaría utilizando un tono que para muchos habría sido un tono bastante fuerte. Sin embargo, Pablo le dice acá en el versículo 15, pero os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento. Pablo llama atrevimiento, osadez, a la manera con que les ha escrito. Veremos en esta traducción, esta lectura, si me acompañan por favor, en la lectura del capítulo 14, capítulo 15, perdón, versículo 14 y siguientes. Estoy leyendo la Biblia, la palabra de Dios para todos en este instante. Hermanos, estoy seguro de que ustedes están llenos de buena voluntad y tienen todo el conocimiento necesario para poder aconsejarse unos a otros. Les escribí, francamente, muchas cosas que quiero que no olviden, porque Dios ha sido muy bueno al darme este don. La traducción Reina Valera, versión 60 y 95, dice acá, les he escrito en parte con atrevimiento. Y es que realmente la manera con que les ha escrito no ha sido, ¿verdad? Para muchos no habría sido bien acogedora, porque les estaba diciendo y les estaba hablando con mucha franqueza. Les escribí francamente, francamente. La manera con que aquí diría con atrevimiento, esta traducción diría con franqueza. Les he escrito con mucha franqueza. Les he escrito francamente muchas cosas que no quiero que olviden. Y evidentemente no lo olvidarían. No olvidarían las palabras del apóstol Pablo, puesto que hasta hoy perdura la epístola. La epístola a los romanos habría sido atesorada y guardada como una joya de la palabra de Dios hasta nuestro tiempo, a la fecha. Y evidentemente la comunidad cristiana en Roma la atesoró como tal. Serviría para la posteridad, igualmente para nosotros, la iglesia del siglo XXI. Y les dice Pablo, entonces les he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento para hacerles recordar por la gracia de Dios que me es dada, por el don que me ha sido dado. ¿Cuál ha sido el don? ¿Cómo se justifica? ¿Cómo justifica Pablo el hecho que les haya hablado con franqueza, o sea, con cierto grado de atrevimiento, como él mismo afirma? Y aquí afirma, dice a continuación, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, para ser un servidor, para ser un siervo, para ser un siervo del Señor,
para ser alguien que sirve dentro del ministerio. Aquí se utiliza una palabra un tanto distinta a la que normalmente podría decirse como un diácono, distinto a ello. Aquí se utiliza otra palabra, de incluso desde donde se deriva la palabra liturgia, y se aplica en el sentido acá la palabra para referirse a alguien que sirve, para alguien que está dentro del marco del servicio, para ser ministro, para ser siervo de Jesucristo a los gentiles. Vamos a ver a continuación. Tenemos la palabra liturgia, por ejemplo, que es servicio, ministerio, culto, ofrenda, sacrificio, y liturgos, siervo, ministro, aquel que es siervo, aquel que como esclavo está sirviendo, aquel que como esclavo o siervo ministra dentro de un servicio, dentro de un culto, dentro de una ofrenda, en el ámbito de una ofrenda y un sacrificio. El esclavo que está allí sirviendo o dando la ofrenda dentro del culto, el sacrificio. Y Pablo se define como ese que sirve y está dispuesto y ha sido puesto para el servicio, como un esclavo que sirve dentro del servicio cultico a Dios, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, para ser siervo, para ser esclavo, para ser un ministro a los gentiles. Yo he sido establecido, dice el apóstol Pablo, yo he sido establecido como un apóstol, como apóstol a los gentiles, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando, sirviendo en el evangelio de Dios. Encontramos la misma idea de que el evangelio es de Dios en tanto que proviene de Él, se habla acerca de Él y acerca de aquel que igualmente Dios a través de los profetas había anunciado en el Antiguo Testamento, como habíamos leído en las primeras lecciones de este curso, el evangelio de Dios, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles le sean como ofrenda agradable, santificada por el Espíritu. Pablo es el siervo de Dios, es el esclavo de Dios, es el siervo a los gentiles, es el ministro a los gentiles, para presentarlos a ellos delante de Dios, para ministrarlos a ellos delante de Dios como una ofrenda agradable. Este esclavo es aquel que hurgaría el trigo, la ofrenda que habría de ser presentada como ofrenda mecida delante de Dios, hurgaría el trigo, hurgaría la cebada y quitaría de la cebada y del trigo aquella maleza, que de repente aquella suciedad como piedra o cualquier basura, basurilla que encontrase dentro del trigo o dentro de la cebada, el siervo venía y quitaba esas cosas que evidentemente no serían agradables y gratas dentro del sacrificio. Y se ofrecía luego ese sacrificio como ofrenda mecida delante de Dios. Pues Pablo dice que él es el siervo, él es el ministro a los gentiles para presentar a esos gentiles como ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo es el encargado, dice él, de poder presentarlos a ellos como una ofrenda, como el siervo, como el esclavo que está limpiando el trigo o la cebada de toda maleza y presentarla a Dios como una ofrenda grata, una ofrenda agradable delante de Dios. Los gentiles vendrían a hacer esa ofrenda. Pablo vendría a ser el esclavo, el siervo que ministraba a los gentiles, limpiándolos, depurándolos con el poder de la palabra santificadora, por el poder del Espíritu santificador salido de su boca, la palabra predicativa, que es palabra santificada por cuanto viene de Dios y de su Espíritu. Pablo sería justamente eso. En el versículo 14, estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de toda bondad y rebosantes de todo conocimiento, de tal manera que podéis aconsejaros unos a otros.
Pablo, por supuesto, estará utilizando de sutileza. Pablo sabe que los hermanos tienen el conocimiento de Dios. Pablo sabe que han sido instruidos. No duda que habrían sido instruidos por sus antiguos maestros, allí o por sus maestros, aquellos que habrían sembrado la palabra en sus corazones. Simplemente que les aplica el término para recordarles, no es que no lo supiesen, sino que las cosas que él les está anunciando, se las está recordando. Pablo utiliza de un grado de humildad sorprendente, porque aunque si bien es cierto no conoce la iglesia allí en Roma, habría tenido conocimiento de quienes quizás la hayan establecido o los maestros que han tenido delante de ellos. Y Pablo no quiere en modo alguno denigrar o ver con desdén la enseñanza de los hermanos que estos han dado a la iglesia. No quiere pasar como de menos a estos ministros, a sus pastores que han tenido ellos, y aplica entonces el concepto de la idea que están rebosantes de todo conocimiento, de tal manera que podéis aconsejaros unos a otros. Él está seguro, estoy seguro, dice Pablo, y ustedes, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de toda bondad y rebosantes de todo conocimiento, el conocimiento de Dios, de tal manera que podéis aconsejaros unos a otros. Pero os he escrito en parte con atrevimiento para haceros recordar. Lo que yo estoy haciendo, dice Pablo, la humildad apostólica, es les estoy recordando lo que ya se les ha enseñado. No soy sino simplemente el esclavo que viene a recordarles lo que ustedes han aprendido de sus maestros. Esa es humildad de parte del apóstol, esa es la humildad del Espíritu, puesta por el Espíritu dentro del apóstol Pablo. De ahí que esto coincida con lo que ha afirmado en el capítulo 12. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, de acuerdo a la medida de la fe. Pablo no se está creyendo mayor que aquellos apóstoles o aquellos maestros que han tenido antes que él, pero sí con la suficiente autoridad para recordarles y decirles con toda franqueza, con la autoridad y con el carácter, la franqueza, con el carácter para hablarles francamente las cosas que necesitaban oír a modo de recordatorio. Sea que no las hubiesen escuchado antes, o sea que sí las hayan escuchado, Pablo utiliza de franqueza. Pablo utiliza y se arma de la autoridad con que ha sido investido. Pablo utiliza del carácter que todo ministro debe tener para poder señalar con la autoridad y el poder de la palabra, denunciar, señalar y censurar, criticar y corregir cualquier situación, cualquier anomalía dentro del cuerpo de Cristo. Pablo no ha andado, de acuerdo a la frase popular, con paños tibios para decirles sus dos y tres y cuatro y siete verdades, como se las planteó en el capítulo 1, versículo 18, el 32 y en el capítulo 2. Pablo no ha escatimado del carácter ni de la autoridad para decírselas a ellos, como tampoco igualmente hoy en la actualidad debiera pasarse por alto situaciones, circunstancias que podemos encontrar aquí o allá en cualquier comunidad de fe. Deben ser señaladas, empezando por los ministros mismos, señalándonos la situación, cualquier cosa, falta nuestra, como también el señalamiento por parte de otros o de nosotros a aquellos dentro de la comunidad de fieles que no anden rectamente conforme a la doctrina, conforme al mandamiento o conforme a lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado a través del apóstol, a través de las escrituras. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo, tengo pues de qué jactarme. La jactancia que utiliza aquí Pablo, el gloriarse que utiliza aquí Pablo no se jacta
en cosas terrenas, ni en hombre alguno aquí en la tierra, sino Pablo se jacta, Pablo se gloría únicamente en Cristo Jesús. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo. Ya habíamos visto con anterioridad cómo Pablo utiliza o la significación del concepto en Cristo, indicando la participación del cristiano en la familia de Dios, la participación que tiene el cristiano en la intradivinidad, la participación que tiene el cristiano en la naturaleza divina, según las palabras del apóstol Pedro, en Cristo, indicando la frase como la habíamos estudiado, implicando nuestra relación filial con Cristo, con el Padre, a través de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Ese en Cristo es profundo en significación, es rico en significación. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo. La frase justamente aquí en la Carta a los Romanos y particularmente en el capítulo 16 encontraremos bastante la frase en Cristo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Pablo no viene hablando de sí, Pablo no viene predicándose a sí mismo, como bien diría en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 4, por ejemplo, en el versículo, vamos a leerlo desde el versículo 2, antes bien, versículo 1, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Por el contrario, manifestando la verdad, nos recomendamos delante de Dios a toda conciencia humana. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. Esto es, entre los incrédulos a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Qué le parece? Pablo no viene a predicarse a sí mismo. Pablo no viene a hablar de sí. Pablo viene aquí a hablar acerca de Cristo. Cristo es el centro predicativo de su enseñanza. Cristo es el centro de su predicación. Cristo es el todo de su predicación, como el todo de la predicación de todo ministro en la actualidad. Cristo debe ser el centro realmente predicativo de nuestro hablar entre el mundo y aún entre nosotros como cuerpo de Cristo. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para conducir a los gentiles a la obediencia. Si bien es cierto, Pablo habla de sí, pero no con el propósito de hablar de sí en cuanto a sí, sino a hablar de sí en relación a lo que Cristo realmente ha hecho. El enfoque ahí es Cristo, de lo que Cristo ha hecho a través de su persona. El enfoque ahí, el centro no es tanto la persona de Pablo, como sí la persona de Cristo, quien es el que ha actuado y actúa y estaba actuando en ese momento en su persona. Por eso Pablo dirá en cierto momento, cuando escribe la carta a los Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó y murió por mí. Estamos hablando entonces que la predicación de Pablo era la persona de Cristo. El centro de Pablo era la persona de Cristo. Lo que Pablo habría de hablar y de quien habría de hablar es y era acerca de Cristo Jesús. Pablo es muy cristocéntrico, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, sino no de lo que yo he hecho, dice Pablo, sino de lo que Cristo ha hecho a través o por medio de mí, para conducir a los gentiles a la obediencia. Pablo ya lo ha hablado.
Cuando revisamos la carta a los Corintios en el capítulo 11, Pablo da a conocer todo lo que ha sufrido por causa de Cristo y en Cristo. No es tanto su persona como tal, sino a razón de quién y por quién lo ha padecido. Y lo he hecho de palabra. Y lo he hecho de palabra y de obra, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Yo no solamente he hablado y mis palabras no solamente han quedado en palabras, dice Pablo. Pablo manifestó evidentemente las credenciales apostólicas cuando se manifestaba ante la hermandad. Cuando usted revisa, por ejemplo, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, versículo capítulo 12, versículo 11, he sido un necio al gloriarme, pero vosotros me obligasteis a ello. Yo debía ser alabado por vosotros porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Bueno, hoy hay muchos grandes apóstoles también por ahí. Sin embargo, no son más que nosotros, no son más que los ministros del Señor. Pablo les llama con anterioridad falsos apóstoles, ministros de injusticia. Versículo 12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. Pero el versículo 12 es claro. Pablo, donde iba, presentaba sus credenciales apostólicas. Y sus credenciales apostólicas eran la manifestación del Espíritu Santo a través de su palabra, a través de sus acciones, y como dice acá el texto, en paciencia, señales, prodigios y milagros, en actos sobrenaturales. En la primera epístola del capítulo 2, igualmente, dice acá, versículo 4, y ni mi palabra, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. Cuando yo llegué a ustedes, les dice a los corintios, no llegué con palabras rebuscadas, yo no llegué a ustedes con terminologías filosóficas, yo no llegué a ustedes, no, yo llegué con un lenguaje sencillo, pero más que eso, ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Cuando habla manifestación del Espíritu y de poder, no es sino lo que ha dicho y hemos leído en la segunda epístola. Demostraciones de señales y prodigios y milagros, que se traduce todo en acciones sobrenaturales. La manifestación sobrenatural del Espíritu Santo, sanidades, resurrecciones y tantos manifestaciones que Pablo hacía a través de su mano, o los apóstoles a través de los y a través de la mano de los apóstoles, dice el autor Lucas, se hacían muchos milagros. Entonces, cuando Pablo escribe aquí, estas palabras tienen mucho que ver con lo que hemos leído, con potencia de señales y prodigios. Y lo he hecho, versículo 18, 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Ilírico vendría a ser, si ustedes observan su mapa, ven allí la región de Macedonia, Grecia, la parte superior de Grecia, Macedonia, e Ilírico sería todo lo que era la franja costera occidental de Macedonia, bajando y buscando la región abajo de Grecia. Hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé en predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Pues parte, y era parte de la ética
del apóstol Pablo, era parte de la ética ministerial de Pablo, no ir allá donde Cristo ya hubiese sido predicado, a no ser que le llamasen, por supuesto. Yo no dudo que Pablo dudase en ir a una comunidad donde los hermanos, los líderes, le hubiesen llamado para solicitarle algún consejo o alguna ayuda. Yo no dudo que Pablo hubiese dicho, no, no puedo ir con ustedes. Aquí se refiere en el sentido de que no habían requerido evidentemente su llamado, y él estaba ocupado, como bien dirá más adelante, estaría ocupado en la predicación, entregado por completo a la predicación de la palabra en todo el Asia, y necesitaba llenar todo de Cristo. Ya Pablo sabía evidentemente que en Roma la iglesia había sido establecida y no veía la necesidad impronta de estar con ellos. Y de allí que Pablo entonces afirme esto. Y de todo, versículo 18, vuelvo a leerlo, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para conducir a los gentiles a la obediencia. Pablo, estas palabras son a modo de fortalecer la idea de que realmente él no ha llegado a ellos. Una de las razones, como también fortalecer la idea y justificar la manera con que él les ha hablado a ellos como gentiles, como él les ha hablado a ellos como comunidad de Dios, compuesta también no solamente por judíos, sino también por gentiles. Esto nos comprueba también que la carta no sería dirigida a la comunidad solamente judía, como de repente quizá podríamos entender, o alguien podría quizá entender y decir, bueno, por cuanto Pablo ha hablado bastante y mucho acerca del asunto de la ley, de la justificación de por la fe y no por la ley, pareciera que Pablo está dirigiéndose solamente a la comunidad judía. No, evidentemente ya se ha dejado sentado en el capítulo 1 y 2 que Pablo está escribiendo tanto judíos como gentiles, cristianos, judíos y gentiles convertidos a Cristo, hechos iglesia, hechos comunidad de Dios, hechos pueblo de Dios, integrados al cuerpo de Cristo. Y aquí se evidencia igualmente que Pablo, la carta ha sido dirigida a una comunidad compuesta también por gentiles. Y es a ellos en este momento a quienes particularmente se está dirigiendo. Que él ha sido establecido como apóstol a los gentiles, y entonces a razón de ello les ha hablado con la franqueza o con ese algo de atrevimiento con que él les ha hablado. Y justifica entonces su tono con que les se ha dirigido a ellos, lo justifica con las palabras que estamos leyendo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para conducir a los gentiles a la obediencia. Y lo he hecho de palabra y de obra, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu en el Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. El apóstol que realmente cruzó y evangelizó todo el orbe, todo el mundo hasta entonces conocido, habría sido realmente el apóstol Pablo. Pablo fue el apóstol que vino a ser el culmen de la última parte del itinerario establecido, o en este caso presentado por el Espíritu Santo a través de Lucas, según Hechos capítulo 8. Capítulo 1, versículo 8, se afirma allí que y me seréis testigos en toda Judea, Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, por toda Judea, por toda Jerusalén, por toda Samaria, lo cubrieron los apóstoles y los discípulos de los apóstoles. Los apóstoles, tras la persecución, decidieron quedarse en Jerusalén como centro base apostólica.
Pero los discípulos, los nuevos convertidos, como Felipe, por ejemplo, tras la persecución, Felipe junto con la otra, con gran parte de hermanos gentiles, gran parte de hermanos que se habían sido convertidos, en este caso judíos helénicos, salen de Jerusalén y van siendo perseguidos, pero en su persecución, en su ida, en su diáspora, van sembrando la palabra y se va dando cumplimiento al itinerario establecido por Lucas, o más bien por el Espíritu Santo a través del escritor Lucas, como se deja entrever en el capítulo 1, versículo 8, leyéndolo literalmente. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos, los apóstoles y los discípulos llegarían a cubrir toda esa área, pero Pablo vendría a darle cumplimiento a la última parte del itinerario mencionado allí. Pablo llenó todo el mundo conocido, básicamente. Pablo recorrió todo el Asia Menor, todo el Asia Menor, todas las iglesias establecidas en el Asia. Hoy lo que se hoy, lo que, todo lo que es la plataforma del Asia Menor, lo que hoy es conocido como Turquía, todas esas iglesias encontradas en el Nuevo Testamento y fueron establecidas por Pablo. Llega a Roma y ahora se enrumba hacia España. Como leíamos en la introducción, es muy posible que Pablo también haya llegado a España. Es muy posible eso. Vemos entonces que Pablo viene y justifica entonces su forma de hablar y dice que todo lo ha llenado del Evangelio hasta Ilírico y por todos los alrededores de Jerusalén. Y de esta manera me esforcé en predicar el Evangelio donde Cristo, no donde Cristo ya hubiese sido anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Versículo 22. Y por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a ustedes, cuando vaya a España, iré a vosotros, pues espero veros al pasar y ser encaminado hacia allá por vosotros una vez que haya disfrutado de vuestra compañía. Pero ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Entonces Pablo dice que no ha podido ir donde ellos. Por esta causa me he visto impedido muchas veces. No ha ido porque muchas veces se ha visto impedido. Y uno de los impedimentos que ha tenido ha sido justamente la entrega completa a la predicación del Evangelio en las regiones del Asia. Pero ahora, no teniendo más campo, Pablo ya no tenía más campo donde predicar. Qué bueno sería para nosotros como predicadores en el siglo XXI decir cada uno de nosotros, hey, necesito salir de aquí, porque ya no hay dónde predicar. Ya la iglesia está establecida en todas estas regiones donde me he movido. Y he establecido cuántas congregaciones y comunidades ya no he podido. Y ya no hay más campo donde predicar. Necesito ir a otros horizontes, a otras latitudes. Qué bueno sería eso. Evidentemente, pues no es el caso en muchas, en muchos de nosotros. Cuales sean las circunstancias, no ha sido muy posible. Se abarcan zonas y zonas, pero difícil poder llegar a decir lo que Pablo afirmó, ya no tengo más campo donde predicar. Pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros. Pablo tenía pensado ir a España. Pablo tenía pensado y ahora tenía sus ojos puestos hacia el centro, adentrándose más a Europa. Pablo tiene en vista ahora la región de España.
Ya la iglesia está en Roma. Y él quiere utilizar a los hermanos en Roma. Les quiere solicita a ellos básicamente al decirles que pues espero veros al pasar y ser encaminado hacia allá por ustedes. Pablo realmente les está solicitando a los hermanos que le patrocinen. Pablo les está pidiendo patrocinio, ayuda económica para poder hacer su travesía y dar por cumplimiento su sueño de llevar el evangelio a la región de España. Es un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo en el cual, pues, no está nunca de más el poder recibir el apoyo de comunidades o de hermanos de grande corazón, de recibir el apoyo económico para poder encaminar a X o Y hermano en la predicación y anuncio del evangelio. El apóstol Pablo, como apóstol, lo solicitó y le dijo a los hermanos: yo espero que ustedes me ayuden. Voy a ustedes con dos propósitos: verlos, gozarme con ustedes, participar mutuamente de algún don, darles algún don, participar con ustedes, ser mutuamente edificados. Pero también, dice Pablo, esperar de ustedes su apoyo, su apoyo. Cuando acá menciona ser encaminado, no está hablando que, bueno, que ustedes armen un grupo de hermanos y me acompañen hasta cierto lugar porque tengo miedo que me asalten, quiero que me encaminen, quiero que me acompañen. Pablo no está hablando de eso. Aquí la palabra que se utiliza tiene que ver justamente con ese apoyo económico. Esa es la misma palabra en el sentido que utiliza Pablo cuando escribe a Tito. Usted puede leerlo en Tito capítulo 3, por ejemplo, en el versículo 13. Voy a leerlo desde el versículo 12. Tito capítulo 3, versículo 12. Cuando te envíe a Artemas o a ti o a Tíquico, apresúrate a venir a mí, a Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Acenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínalos con solicitud, de modo que nada les falte. Encamínalos con solicitud, de modo que nada les falte. El encaminarles, la palabrita que aparece allí en el original griego, es la misma palabrita que aparece allá en Romanos, como también en nuestro español, el caminar, ser encaminados por ustedes, encamínalos con toda solicitud, a modo que nada les falte. Ese encaminarles entonces indicaba una ayuda material, económica, a modo que en el camino no tuviesen necesidad de nada, sino que pudiesen solventar sus necesidades. Aquí Pablo le dice y les ordena a Tito que ayude a estos hermanos, a Cenas, al hermano Cenas, que era intérprete de la ley, y a Apolos, encamínalos con prontitud, con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no se queden sin dar fruto. Semánticamente, un entendimiento semántico que embarga la palabra encaminar allí, indica la significación de la palabra, embarga la idea de un apoyo económico, un apoyo material, con que pudiese solventar sus necesidades en el camino. Estamos hablando de un patrocinio, un apoyo para los hermanos. Pablo lo que está haciendo acá, en la carta a los romanos, es justamente pedirles a los hermanos y diciéndoles, decirles: yo voy a ustedes con el propósito de compartir con ustedes algún don, como ya en las primeras lecciones habíamos estudiado en la introducción, el capítulo 1, y leíamos el versículo 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis fortalecidos, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros para tener también entre vosotros algún fruto, para tener también
entre vosotros algún fruto, como lo he tenido entre los demás gentiles, pero hasta ahora he sido estorbado. Dice que él ha tenido frutos, ha recibido frutos de los hermanos. Y él quiere también tener alguno de ellos. No quiero que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes para tener también entre vosotros algún fruto, como lo he tenido entre los demás gentiles. Pablo acá, entonces, no solamente quiere verles, sino que aquí le dice en el capítulo 15 que quiere que le ayuden en su empresa que tiene prevista, en su empresa predicativa, evangelística, misionera, que tiene prevista hacia la región de España. Pero ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Les pareció bueno hacerla, ya que son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos, los gentiles, ayudarles, ayudarlos con bienes materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado esta ofrenda, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. El gran cúmulo de conocimiento y enseñanza que Pablo compartiría con él sería el más grande tesoro que los hermanos en Roma habrían de recibir de parte de Dios después de la salvación, el conocimiento divino dado a través de la boca de un apóstol. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda que mi servicio a los santos en Jerusalén sea bien recibida. Esos rebeldes no son otros, sino aquellos hermanos, aquellos judíos que se habían hecho cristianos, pero que lamentablemente venían, no habían entendido realmente la esencia verdadera del Evangelio, la verdadera significación del Evangelio, no lo habían asimilado y querían y estaban mezclando conceptos de la ley de Moisés con conceptos o con el concepto del Evangelio, con el concepto puro, significativo, salvífico del Evangelio, mezclando temas aquí y allá en cuanto a la necesidad de la salvación. No solamente Cristo como elemento salvífico, sino aparte y al par de Cristo, las obras de la ley. Estos eran los rebeldes a quienes Pablo se hace referencia acá. Estos rebeldes evidentemente estarían incitaban a los hermanos contra Pablo. Y se evidencia en la carta, en el libro de los Hechos. Cuando leemos el libro de los Hechos, una vez que Pablo llega a Jerusalén, hay un tumulto. Algunos judíos que vivían en las regiones de Asia, que habían andado detrás de Pablo, siguiendo su pista para denigrar su ministerio y su apostolado, le acusan y alborotan a la ciudad y hacen que casi linchen al apóstol Pablo. Pablo acá está pidiendo, Pablo presiente realmente esto, y le dice acá a los hermanos: oren por mí, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea bien recibida, para que, si esta es la voluntad de Dios, llegue con gozo a vosotros y pueda descansar entre vosotros. Que el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Entonces, Pablo les ha planteado entonces acá su justificación en cuanto al tono de su mensaje. Él es apóstol y ha sido instituido apóstol a los gentiles. Y con tal autoridad entonces, por tal autoridad, se siente en la necesidad y con el carácter y la confianza de hablarles como les ha hablado y enseñarles como les ha enseñado, a modo de recordatorio, sin embargo, con humildad, justifica la demora de su visita a ellos y su ahora pronta llegada. No había tenido tiempo por su labor misionera en el Asia Menor, pero ahora, no habiendo más campo en el Asia Menor, se enrumba hacia España.
pero no sin pasar, por supuesto, a visitarles, gozarse con ellos, gozarse mutuamente con los hermanos, descansar entre ellos, como dice acá el texto, para que si es la voluntad de Dios, llegue con gozo a vosotros y pueda descansar entre vosotros. Pablo quiere llegar a ellos y estar con ellos, predicar, recibir de ellos algún donativo, algún apoyo económico para su empresa misionera hacia España. No predicaba, dice, no he ido a ustedes porque yo no es mi costumbre, dice Pablo, predicar donde ya Cristo ya ha sido predicado. Pero ahora no tengo más campo donde predicar, me enrumbo a España y espero pasar por ustedes para recibir algún fruto de ustedes, algún apoyo económico de ustedes, pero también para compartir con ustedes, darles a ustedes las riquezas espirituales, compartirlas y descansar entre ustedes. Es lo que Pablo les dice en esta sección. Vemos acá en el versículo 24, cuando vaya a España, iré a vosotros, pues espero veros al pasar y ser encaminado hacia allá. Versículo 25, pero ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Esto lo podemos justificar en la carta, en el libro de los Hechos. Se puede ir ya casi concluyendo esta lección. En el libro de los Hechos, usted puede observar en el capítulo 20, luego que Pablo salió de Éfeso tras el alboroto que se suscitó en esta iglesia. Entonces, Pablo sale de Éfeso, capítulo 20 ahora de Hechos, versículo 1. Cuando cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para Macedonia. Subió a las regiones superiores de Grecia, fue a Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones y de exhortaros con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Él viene de Macedonia. Él viene de regreso de Macedonia. Esto coincide con la frase de la carta a los romanos. Note, por favor. Pero ahora voy a Jerusalén. Él se dirige a Jerusalén para ministrar a los santos. ¿Por qué? Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres. Ahora, él viene de Acaya, viene de Macedonia. Entonces, él viene de Macedonia, versículo 26 de capítulo 15 de Romanos, pero ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Regresemos a Hechos rápidamente, capítulo 20, versículo 2. Después de recorrer aquellas regiones, ¿cuáles regiones? Las regiones de Macedonia. Y de exhortarlos con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Él regresa a Grecia nuevamente, posiblemente a Corinto. Y de allí estuvo 3 meses. Al cabo de 3 meses de estar allí en Grecia, que abarca todo lo que es la región de Acaya, Corinto, la región de Acaya, abajo de Grecia, él tuvo entonces que haber hecho algún viaje, algún recorrido, porque en esos 3 meses, al cabo de 3 meses de estar allí, en Grecia, o sea, tuvo el tiempo suficiente para recorrer la región de Acaya. Habían algunas comunidades cristianas allí, Corinto misma, y otras regiones de Acaya, y como dice el texto de Romanos, capítulo 15, versículo 25 y el versículo 26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda. Cuando él viene, según el versículo 2, él viene de recorrer las regiones de Macedonia, él viene con dinero. Él viene con las ofrendas que los hermanos de Macedonia han colectado para los hermanos de Jerusalén. Ya entonces él, cuando él va a Macedonia, él les ha dicho que él va de regreso, va para Jerusalén. Los hermanos de Macedonia entonces han colectado una ofrenda y la han enviado con Pablo. Él llega a Grecia con esa ofrenda, está 3 meses allí, suficiente tiempo para recorrer las regiones de Acaya, quienes también, las iglesias de Acaya, colectan una ofrenda y se la dan a Pablo. Coincide entonces
con lo que dice el versículo 26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres de Jerusalén. Entonces, es allí, entre el versículo 2 y 3, o sea, en su estancia en Grecia, donde con toda seguridad y toda certeza, Pablo escribiría la carta a los romanos. Ustedes pueden revisar, por favor, la lección de introducción en el cual hemos hablado más acerca de este punto. Solo quería hacer notar, ¿verdad?, la coincidencia escriturística de este pasaje de Romanos capítulo 15, versículo 25 y 26, con el libro de los Hechos. Pablo, entonces, ha tenido como propósito esta sección justificar su tono, reiteramos, su tono con que les ha hablado en el resto del libro de Romanos, y decirles que si les ha hablado así, ha sido porque él ha sido asignado como apóstol a los gentiles, siervo a los gentiles, para presentarlos a ellos como ofrenda grata, agradable, santificada por el Espíritu Santo. No ha ido a ellos porque ha estado ocupado en su labor misionera en la región de el Asia, pero ya no teniendo campo donde predicar en Asia, ha decidido ir a España, para lo cual requiere la ayuda de ellos. Una vez que pase por ellos, que pase donde ellos, quedarse un tiempo descansando, compartiendo con ellos, espera también recibir de los hermanos en Roma un apoyo. Pablo le llama acá un encaminarlo, que lo encaminen, y ese encaminar indica, por supuesto, un patrocinio, un apoyo económico para continuar en su empresa misionera, evangelística, predicativa, hacia la región de España. Va ahora a encaminarse hacia Jerusalén, dice el texto, para dar la ofrenda que los hermanos de Acaya y Macedonia han dispuesto para los pobres allá en Jerusalén. Con esto, hermanos, damos por concluido esta parte del capítulo 15 y de la lección que nos correspondió estudiar en esta sección, lección 19, capítulo 15, desde el versículo 14, lo hemos abarcado hasta el versículo 33. En una primera parte de esta lección 19, estaremos viendo seguidamente la lección 19, parte B. Hoy hemos concluido esta lección, esta primera parte de la lección 19, capítulo 15, versículo 14 al 33. Que Dios bendiga a ustedes, sus familias, sus ministerios, que Dios los bendiga ricamente. Saludos, su hermano Guillermo. Bendiciones.